Buenos días, Venezuela. Buenos días, Ciudad Guayana. Buenos días a todas esas amigas. Bienvenido a su programa Taller de Manualidades, el programa que hace posible que todas sus mañanas se llenen de aprendizaje y muchos conocimientos. Bueno, la bendición de Dios para todos esos hogares de Venezuela y principalmente hoy la bendición para todas esas mujeres hermosas venezolanas, guerreras, guayanesas. Feliz Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. Así que espero que hoy disfruten su día al máximo, que la pasen súper bien, todo, sobre todo esas mujeres que están manualistas, a las mujeres manualistas, creadoras, que hoy pasen un día feliz, bueno, sobre todo en la unión de su familia, con sus esposos, sus hijos, sus madres, sus, bueno, todos, que de verdad que la familia tenga mucha felicidad hoy con esas mujeres, que hay muchas mujeres que no son solamente madres, sino que son madres, son padres, son hijas, o sea, son mujeres muy, muy trabajadoras. Miles de felicitaciones. Bueno, y hoy el programa es para nosotras. Hoy nos vamos a consentir, hoy vamos a ver eso, porque flores entre flores, ¿verdad? Entonces, hoy en esta mañana nos acompaña una amiga y colaboradora. Vamos a darle la bienvenida esta mañana a Durgelia Martínez. Buenos días, Durgelia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Feliz Día de las Mujeres, en especial a mi madre. Claro que sí. Bueno, Durgelia, sí. Hoy estamos... Bueno, hoy estamos entre flores. El programa hoy vino como anillo al dedo, como dicen, ¿verdad? Tú sabes, entre flores, olores a flores... Y el regalo va a ser de flores. Claro que sí. ¿Qué mejor regalo para este día? ¿Qué mejor regalo, qué mejor programa para este día, para que aprendan a realizar sus arreglos en su casa y vayan buscando otro modo de traer una economía al hogar? Claro que sí. Bueno, chicas, ya ustedes saben, bueno, hoy por primera vez aquí en Taller de Manualidades vamos a hacer esos arreglos florales. Yo, bueno, voy a aprender un poquito porque de armar arreglos, nada, estoy cero, Durgelia. Hoy vas a decir que tienes dos manos izquierdas, no, tienes tus dos manos, tu derecha y tu izquierda. No me he puesto a hacer un arreglo floral. Sí, señora, entonces. No te has puesto a realizarlo. Perfecto. Hoy yo invito a las amigas a que también se animen, a que puedan hacer. Ya de hoy en adelante podemos agarrar y decir, voy a comprar mis flores. Y trabajarlo directamente en tu casa, en el negocio, en cualquier lado, y buscar un modo de entrada. Aunque tú sabes que hay gente que dice, no compro flores porque las flores están muy caras. Va como todo, de acorde al aumento de cada cosa, va aumentando las flores, va aumentando el trabajo, va aumentando todo. Lo que tenemos que ir adaptándonos, como dicen, como vaya viniendo, vamos viendo. Claro que sí. Bueno, de verdad que es una manera, bueno, pero Durgelia, si las amigas o sea, las flores naturales, porque dicen, no, se me marchita muy rápido, pero esto sirve para también trabajarlo. Para trabajarlo artificial. Sí, y también lo puedes hacer tú misma con seda, con cinta, con papel, puedes montar cualquier arreglo de flores. Lo importante es que tengas la creatividad, las ganas de emprender. Claro que sí, ¿no? Y hacer nosotras mismas para decir, mira, lo hice yo misma. Tú sabes qué orgullo es tú decir, lo hice yo misma. Claro que sí. Que tú sabes que ahorita tenemos que buscar paliar cualquier cosa para ser creativos. Claro que sí. Bueno, chicas, ya ustedes saben, vamos a empezar a nosotros a tratar de, yo voy a tratar de hacer ese arreglo hoy, porque yo a Durgelia, tú claro sabes, ¿no? Durgelia va a trabajar poquito ahí, yo soy la que voy a hacer arreglo. Sí. De todas maneras, ya saben que no solamente en flores naturales, hoy vamos a trabajar con flores naturales, porque el obsequio va a ser ese, que las amigas, hoy la ganadora se lleve un arreglo floral cortesía de Durgelia, de Dalísima. Dalísima. Así que ustedes, bueno, de todas maneras, esas amigas y esos amigos que están viendo el programa y quieren un arreglo para hoy en la tarde, ustedes se comunican saliendo del programa con Durgelia, ¿verdad, Durgelia? No es tanto un arreglo, un detallito, hoy por ser el día de la mujer, rosa. Un detallito, una rosa, una gerbera, unas margaritas. Tú sabes que para todo hay, para cualquier presupuesto de grande, pequeño, mediano. Hace cualquier detallito. Se hace cualquier detalle. Perfecto. Bueno, chicas, ahí estamos viendo parte de los arreglos que trajo Durgelia. De verdad los trajo en artificiales. Algunos tienen unos detallitos como unos peluchitos. Ustedes ven, si les gustan uno en especial, ¿no? A esos caballeros que están viendo y quieren llegarle con esa sorpresa a la esposa hoy,
a esa magnífica mujer. Ustedes vienen y simplemente llaman no a Eugenia, ¿verdad? No, no es tanto su esposa porque no le puede llevar a su mamá, a su hija. Y a su novia. A su hija, a su novia. Aquí tenemos como tres, cuatro arreglos que se quedan en el canal. Sí, porque aquí lo que está es puro caballero. O es, aquí en el, está Carlos, está Jonás, está el señor Germán, está Ángel, está Bertrán. Bueno, y paren ustedes de contar. Así que bueno, ustedes chicas, pendientes, y los chicos también, vamos a pedir nuestra lista de materiales para ver qué tanto necesitamos nosotros. Arreglo de flores. Los materiales a utilizar son alambre de floristería, cinta base margarita, cinta base margarita, rosas, helecho y cuero, papiro, gerbera, Gixon, ave del paraíso. Unos nombrecitos de flores, ¿no? Sí, los nombres de flores. Repetimos, alambre de floristería, cinta base margarita, rosas, helecho y cuero. Papiro, gerbera, Gixon y ave del paraíso. La que sí conozco es la ave del paraíso. La ave del paraíso. Esa es bellísima, Durgelia. Sí, la ave del paraíso es muy bella. Bueno, vamos a pedirle a Durgelia que empiece a trabajar para ver qué tanto necesitamos y cómo va a ser este arreglo. Para el arreglo también necesitamos una base, ¿verdad? Una base, el oasis, que el este oasis está previamente remojado. Vean, se lo voy a apretar por un ladito como él bota el agua, porque aquí es que se conserva. Perfecto. Aquí es que se conserva las flores. Trabajamos con una tijera. El alambre de floristería es para amarrar la base, ¿verdad? El alambre se lo traigo así, aquí, porque ustedes saben que ya los años no pasan en vano y esos huequitos hay que tenerlos ya previamente amarraditos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con lo primero que trabajamos es con el oasis, ¿verdad? Este en el caso de que estamos trabajando con flores naturales. Con flores naturales, perfecto. Porque si no se trabaja con estereofón. El estereofón es igualito a este, pero es blanco. Perfecto. Es blanco y para trabajar. También se puede trabajar con anime. En el anime lo cortas, lo picas, llenas tu base y empiezas a trabajar. Pero el anime ya sería como para flores artificiales. Para flores artificiales. Perfecto. Sí, para las artificiales. Aquí empezamos trabajando de esta forma, ¿verdad? Buscamos la mitad de el oasis y con el alambre de floristería lo pasamos a la mitad y lo cortamos ¿verdad? Ponemos perfecto en la base. Bueno, Durgelia, vamos a dejarlo hasta aquí. Perfecto, ¿verdad? Ya las amigas van ya vieron cómo se corta el oasis, así que nosotros nos vamos a una breve pausa, queridas chicas, y ya regresamos con ustedes. Bueno, mis chicas, ya estamos de regreso aquí en Taller de Manualidades. Esta mañana nos acompaña nuestra amiga Durgelia con esos hermosos arreglos florales que ustedes están viendo ahí en pantalla. Hoy vamos a estar haciendo un arreglo floral natural. Así que ustedes pendientes, esas chicas que se están sentando ahí, que están sintonizando en este momento. Hoy el obsequio va a ser el arreglo que vamos a estar realizando, así que pendiente empezar a llamar porque yo sé que es un buen regalo el que van a obtener la mañana de hoy, hoy en el día especial, ¿verdad? Claro, hoy bueno, en el Durgelia, día especial. Bueno, Durgelia, nos fuimos. Les voy a quitar las margaritas de aquí para que vean mejor. Perfecto. Para que vean mejor, vamos a poner la margarita por este lado. Entonces vean, de la misma margarita, este es el palito de la margarita, le voy a sacar... Le voy a cortar dos palitos, ¿verdad? Dos palitos y se los voy a colocar a la base del oasis para trabajarle la que aguante, que no se vaya a pasar del oasis para que quede bien sujetado para cuando vayamos trabajando, ya tenemos la base
amarradita, ¿ves? Sujetamos hacia este lado y vamos sacando, ¿verdad? Empezamos por aquí con el papiro. Vea, el papiro es una flor que viene así. Lo vamos a cortar, con las tijeras, así. Sin miedo, cortan su papiro. Él va a quedarle así, ¿verdad? Entonces cortamos y vamos desechando. Esto es para darle altura al arreglo de flores, ¿verdad? Entonces sacamos otro papiro, cortamos. ¿Todos los cortamos los papiros o si las chicas gustan? Si las personas quieren, lo dejan porque él queda como una sombrillita completo en el momento. Mire, lo corto un poquitico más largo que el otro para darle un poquito más de altura al arreglo. Aquí vamos dándole ya la altura al arreglo. Sacamos las aves del paraíso. Lo sacamos de un ladito porque tú sabes, se nos... La mesita donde estamos trabajando, tenemos que tener alguito para soportar la ave del paraíso. Tiene la sobriedad de que va sacando varias aves de dentro donde ellas vienen situadas, ¿verdad? Se le puedes dar, se le saca un poquito de aquí y sacaste, ¿verdad? Le puedes dar. Las flores siempre se cortan con un cejo de lado, así, por la sencilla razón de que ahí ellas van conservando el agua, ¿verdad? Lo sacamos hacia el otro lado y aquí hacemos lo mismo, tratamos, vean, este está un poquito sucio, maltratado, sacamos este, lo desechamos, abrimos y sacamos de dentro otra avecita para ir sacándole. A raíz de que ella se va secando, podemos irle sacando otra avecita de adentro. Que estamos dándole es la altura y la densidad del arreglo, ¿verdad? Aquí sacamos. Seguimos con lo que se llama el pino. Con el pino vamos a ir trabajando en esta forma, ¿ves? Vamos a ir llenando la base, tratando de disimular el oasis. Para cubrirlo completo. Para cubrirlo completo, ¿verdad? Vamos cortando. Cuidado con tu ojo. Aquí estamos viendo, estamos aprendiendo, Durgelia, ¿verdad? Estamos sacando. Yo le estoy haciendo el arreglo, la parte de adelante. Perfecto. Tú sabes que la práctica, yo se los puedo hacer desde la parte de atrás, yo viendo la parte, trabajándole la parte de adelante, pero es por la práctica. Pero ustedes van a ir trabajando su arreglo. Colocas el pino y luego que lo colocas lo vas cortando. Es para que tenga más o menos la medida, ¿verdad? Para tener más o menos una medida de lo que voy a ir guardando, ¿verdad? De lo que voy a ir tapando con su respectivo. Y dense en cuenta que el oasis tiene bastante soporte. ¿Cómo aguanta todas las ramas que estás colocando? O sea, que son pesaditas y quedan firmes, lo que quiero decir. Entonces, por aquí trabajamos. Aquí le vamos a sacar el helecho cuero. El helecho cuero. Terminamos de tapar la esponja verde. Ok.
¿El modelo lo vas creando en el momento que vas trabajando, Durginia? Claro, este no te lo estoy haciendo así como para que ellas vean, pero ya cuando voy a hacer un arreglo, previamente ya tengo lo que es. ¿Buscas como decir un modelo para enfocarte? Busco un modelo de lo que voy a trabajar, porque hay gente que le gusta arreglo, doble L, una sola L, en diferentes modelos de Bueno, Durgeria, tenemos la primera llamada, vamos a recibir esa llamada. Aló, buenos días, ¿quién nos llama? Aló, buenos días. Para felicitar a la manualista y a ti, Yulia González, por el Día de la Mujer. Gracias, mi reina. Gracias, mi amor. Para desearle muchas bendiciones en nombre de Jesús. Amén. Para felicitarla por ese arreglo tan hermoso y por esa ayuda que nos hace a uno la madre, la manualista, que estamos aquí en Ciudad Guayana, aprendiendo de cada talento y cada movimiento de sus manos creativas. Que Dios me las pone de bendiciones, grandemente, y que tengan un feliz día, hoy en este Día del Mujer. Igualmente para Gracias. Ti, corazón. Igualmente para ti, que tengas un día espectacular. Bueno, estás participando. Bueno, gracias, mi reina. Felicidades a ti también. Bueno, y que lo disfrutes en tu día. Bueno, y ustedes, queridas amigas, no se me muevan porque nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso para seguir disfrutando y celebrando el Día de la Mujer. Bueno, mis chicas, ya estamos de regreso con Durgelia realizando ese hermoso arreglo floral que tenemos hoy acá con Aves del Paraíso, que de verdad está, vamos como decir, todavía estamos crudos. Todavía estamos cruditos. Y se ve bellísimo, así que ustedes pendientes, bueno, amigas, vayan marcando su número de teléfono ahí porque vamos a ver quién es la feliz ganadora al final del programa. Voy a poner hacia un ladito. De este hermoso arreglo. Ok, para Durgelia. De cubrirle lo máximo con el verde, ¿verdad? Entonces, a colocarle aquí, más helecho. Sí, le vamos a colocar el helecho. Ok. Aquí, vamos a ponerle este aquí y le damos, ¿verdad? Aquí vamos a sacar el solidaster. Vea que a partir de aquí del solidaster le voy a empezar a dar la línea al arreglo, ¿verdad? Empiezo por aquí y le voy dando. Bueno, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. ¿Quién nos llama? Aló, buenos días. Buenos días, Ruth. ¿Cómo está, señora Ruth? Bien, gracias a Dios. Para felicitarlas en su día. Igual, señora Ruth. Igual para usted. Y para felicitar a las mujeres de Yadine Romero. Bueno, vamos a mandarle un gran saludo, un gran abrazo de acá desde el Taller de Manualidades, ¿verdad, Dugelia? Un gran saludo para las mujeres de Inés Romero. Y aparte las de Inés Romero de 25 de marzo, Bellavista, de Mister todo Sol, eso, Mister Sol, Unare, Core 8, Upata. Esas mujeres que están ahí, están ahí pegaditas, ajá, al televisor. O de toda Venezuela. Claro que sí, bueno, porque ahora tenemos ya que nos ven en YouTube, así que un feliz día a todas esas mujeres de Venezuela, que yo sé que disfrutan de estos programas también. Gracias por sus mensajes, siempre reviso esos mensajitos que nos mandan por ahí por YouTube. Gracias a las amigas que están en este momento escribiéndome, mandándome esos mensajitos. Miles de bendiciones para ustedes también, mujeres hermosas, así que gracias. Y saludo para las que no pueden llamar, que usted sabe que se congestiona el teléfono y después lloran que no le cae la llamada. Sí, después no cae la llamada y yo sigo cortándole.
Bueno, para que vayan viendo cómo va quedando su arreglo de flores. Aquí ya estamos viendo, de verdad, se me olvidó. Ajá. Dime cómo se llama esta que estamos colocándole en este momento. Este es Solidaster, ¿verdad? Solidaster. Ok. Dese en cuenta que le di una línea muy diferente a lo que venía trabajando, ¿verdad? Le estoy dando como estilo, como que fuera una espiral aquí, o sea, le está poniendo en el centro y se ve como que corriera hacia atrás. Y va corriéndose, entonces, hacia la parte, como que estuviera haciendo un redondito. Chicos, ¿quién no va a querer un arreglo de esto para hoy, verdad? Todos lo queremos. Ajá. Vamos a seguir con las astromelias. Las astromelias es una florecita de relleno que pareciera que fueran unas orquídeas pequeñas, ¿verdad? Pareciera que fueran unas orquídeas pequeñas. Entonces aquí seguimos rellenando el arreglo. Vamos cortando. Ustedes saben una cosita que les digo. Yo no tengo matas en mi casa porque yo siembro una mata y las matas no se me dan. ¿Será porque ellas se molestan conmigo? Porque será que yo las corto mucho, ¿verdad? Como hasta creo. Me las paso cortándolas y a mí no se me dan las matas. De ninguna forma se me dan las matas. Ok. ¿Ves? Seguimos. Bueno, tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Wow, buenos días. Un caballero. Un caballero, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Para felicitar a la señora, que Dios la bendiga, ese talento hermoso que le ha dado, sacando la naturaleza, la belleza para ella misma y embellecer el hogar. Amén. Qué bueno. Felicitaciones a día a toda la mujer. Gracias. Y especialmente a mi esposa que está en vivo directo viendo el programa. Bueno. Ay, qué bueno. Mi lady María Aray Paloma. Bueno, feliz día. Y bueno, me imagino que ella está ahí con los dedos cruzados y bueno, me lo imagino la alegría que tiene que le cayó la llamada. La alegría que tiene que te cayó la llamada para que tú, a ver si tú te ganas el ramo. Claro que me lo voy a ganar. Creo que me lo ganó para regalárselo a las mujeres más bellas de mi casa, mi esposo, mi madre y mi hija. Qué bueno, bueno, vamos chico. A desearle suerte. Gracias Mucha por la llamada. Mucha suerte, ¿oíste? De nada. Bueno. Continuamos nosotras acá. Bueno, continuamos poniéndole las astromelias. Astromelias. Tenemos ave del paraíso en flores y tenemos las astromelias. Vamos a poner otros tipos de flores, ajá, ¿verdad? Tenemos la astromelia, el solidaster, el helecho, las aves del paraíso y el papiro, ¿verdad? Perfecto. Vamos a seguir. Dese cuenta que le di una línea muy diferente a lo que le había montado, ¿verdad? Por aquí tenemos, estas son las helveras. Las helveras es una flor que es como una margarita, dese en cuenta que la margarita tiene, es como una margarita más grande, Para ellas hay con blanca, con rosada, blanca sola, roja, morada. Hay diferentes colores y este color es natural, que no es pintado. Porque la mayoría de las rosas azules que están llegando ahorita son rosas pintadas. No es como antes que venían las rosas azules directamente naturales. No, ahorita las rosas azules son pintadas. Que tú sabes que siempre la gente busca una rosa azul. Los caballeros, una rosa azul. Entonces, sabes que una rosa azul es un motivo. Pero también lo trabajamos en esta forma, vean. Le voy a sacar el arreglo hacia un ladito para sí, que vean. Sí, vamos a dar espacio para que las chicas pesen bien. Vean, aquí está la gerbera, ¿verdad? La gerbera con un alambre de floristería se lo colocamos en la parte de adentro y le damos una vuelta con el alambre, cortamos y esta astromelia la podemos doblar así, ¿ves? Así.
y la llevamos hasta el oasis. Perfecto. La llevamos hasta el oasis. Ahí va quedando otra. También la podemos poner sola, sin el alambre. Siempre tratando de agarrar el oasis. Siempre tratando de agarrar el oasis, porque el oasis es el que le va a conservar el agua a la flor. Perfecto. Bueno, Durgelia, nosotros nos vamos. Vamos a ponerle las tres. Para podernos ir. Para ir, sí, señor. Claro que sí. Bueno, chicas, y ya le colocamos esas tres flores. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso con ustedes. Bueno, chicas, ya estamos de regreso. Ahí estamos viendo cómo está quedando nuestro arreglo floral hoy en esta mañana. Así que espero que ustedes, bueno, les vaya gustando y se animen, ¿verdad, Urgelia? Y se animen en trabajar, se claro animen sí. en realizar su arreglo. Bueno, como quedamos, le puse las helveras, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle una colocación de las rosas, ¿verdad? Las rosas se las traje más o menos deshidratadas, en el sentido de que cuando yo la fuera a abrir, ellas estuvieran un poquito. Las rosas siempre vienen con alguito de como de maltratadas, todas las rosas vienen así. Nosotros con la tijera le sacamos su poquito de allí, ¿verdad? A raíz de que vamos colocando las rosas, vamos colocando la rosa, vamos cubriendo espacios, ¿verdad? Vamos cubriendo espacios para que la rosa sea la que te le dé definitivamente la vida al arreglo, ¿verdad? Y después que ponga la rosa, es que vas a ver si te quedó algún huequito en la... Aquí el pétalo de atrás, si está dañadito, se lo quitamos. Se lo quité para que ustedes lo vieran, pero no está maltratado, sino como para que ustedes vean cómo se va sacando los pétalos, ¿verdad? Entonces vamos a poner este por aquí, siempre buscando la esponja floral, que es el oasis, que está allí. No todas las rosas las abro, sino hay unas rosas. Algunas, por ejemplo, algunas, esa que abriste ahí quedó bellísima. Ajá, algunas las pongo sin abrirlas, porque no todas las rosas van a ir abiertas. Exacto. Miren este botón que está en la parte de aquí, le saqué su petalito y aquí se lo voy a colocar. Ya ustedes van a ver cómo se lo voy a colocar en la parte de aquí. Y queda, no se dañó un poquito el palito, ese lo cortamos y vamos a ponérsela aquí porque quedó ya... Allá querías una larga. Ajá, quería una larga y aquí ya quedó corto. Aquí le voy a poner la larga para que ustedes vean cómo queda la larga. Usted sabe que estamos trabajando en la televisión, en la casa trabajamos más fácil, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos otra astromelia, pero esta astromelia la ponemos arriba de la que pusimos. Puedes voltear un poquito el arreglo para que se te haga fácil. Bien, vamos a... Después lo vuelves a poner a cámara. Perfecto. Aquí ya le tapé, perfecto. Ya le tapé el palito de lo largo que le dejé, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle ahora otra aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle otro aquí. Y seguimos con la línea. Entonces aquí volteamos el arreglo, ¿verdad? Vamos a voltearlo y aquí vemos
que aquí quedó un huequito, ¿verdad? Entonces empezamos a colocarle margaritas. Las margaritas. Ve, vamos a colocarle margarita a la parte de aquí. Sacamos una margarita. Sacamos otra por aquí. Y le vamos colocando al arreglo su margarita. Hay gente que no le gusta las margaritas. Entonces no se le hace el arreglo. A mí me gustan toditas, toditas son bellas. No se le hace el arreglo con margarita, se le hace como con lo que la persona te pida en el arreglo. Este ya tiene como 6 tipos de flores. Este tiene los papiros, la ave del paraíso, las astromelias, la rosa, el aster, el solidaster y las astromelias. Ya nuestro arreglo por la parte de adelante está realizado, ¿verdad? Vamos a voltearlo porque no el arreglo, porque no se le vea la parte de atrás, no le trabajamos la parte de atrás. Claro, le trabajamos porque vean la parte de atrás cómo está, vean. La parte de atrás está sin nada. Entonces con la parte de atrás le trabajamos con, otra vez trabajamos con pino. Con pino, sacamos el pino, le trabajamos la parte de atrás y vamos colocando. Vamos colocando el pino, vamos colocando la parte de atrás. Hay veces que yo hago el arreglo más bonito la parte de atrás que la parte de adelante, porque tú ves arreglos que no le ponen nada en la parte de atrás, y el arreglo en la parte de atrás tiene que ser, tú sabes, lo más bonito, que tú voltees y tú pongas el arreglo en una mesa y el arreglo tenga la parte de atrás tan linda como la parte de adelante. Tiene que tener sus dos frentes, Durgelia, ¿verdad? Sí, a mí me gusta que tenga sus dos frentes. Tú sabes que el terminado del trabajo es lo que te da la garantía de que estás comprando, estás viendo algo muy bonito, ¿verdad? Entonces le pongo su astromelia atrás. Ok, vamos a darle una vueltica para ya que le vamos a dar una vueltica ya para cómo vean va quedando la sorpresa, cómo está la parte de atrás. Vean la parte de atrás del arreglo. Que no, porque es la parte de atrás, que no le no estamos colocando flores. La parte flores de atrás no se le coloca flores. Claro que se le coloca sus flores. Ahora le voy a colocar un poquito de solidaster, ¿verdad? Y con eso termino la parte de atrás. Perfecto. Le pongo su solidaster, que todavía la parte de adelante nos falta algo que trabajarle. Pero trabajamos la parte de atrás para que ustedes vean que la parte de atrás del arreglo es tan importante como la parte de adelante. Perfecto. No, que lo de atrás no se ve, claro que lo de atrás no se ve, pero tú compras algo o buscas algo, vas a decorar algo, tienes que tener tu parte de atrás linda para que la gente que le dé la vuelta vea qué estás trabajando y qué estás haciendo. Porque no nada más, porque la parte de adelante se vea, entonces no trabajamos la parte de atrás. Un trabajo bien hecho, bien realizado, claro, completo, bien realizado, que completo lo puedan poner en una mesa de centro y se pueda ver por todos los lados, todos bien lados, armadito, bien hechecito. Perfecto. Ya la parte de atrás, está terminada. ¿Ve? Que no se le ve por ningún lado, se le ve lo que le falta al arreglo. O sea, no se le ve detalle, huequitos, nada. Nada. Todo bien tupidito, bien acomodadito. No se le ve la esponja flora. Perfecto. ¿Ve? Ya tenemos la parte de atrás completamente tupida. Y aquí seguimos trabajando. Aquí sí vamos a ver ahora qué nos falta. Bueno, Durgelia, vamos a dejarlo acá. Ajá, no le vamos a colocar mucho porque nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ajá, queridas amigas. Y ya estamos de regreso con ustedes, así que no se me mueva. We'll be right back.
ya estamos de regreso prácticamente ya con nuestro arreglo listo. Así que bueno, vamos a ver quién sería la ganadora de ese hermoso arreglo floral, si es un caballero, si es una chica. Bueno, de todas maneras, de verdad, con mucho cariño, ¿verdad, Durgelia? El arreglo está quedando, que te digo, está quedando porque según Durgelia le faltan algunos detallitos. Para mí está bellísimo. Para mí está bellísimo. Bueno, Durgelia, continuamos nosotros. Ahorita les voy a enseñar, que yo les dije una cinta, ¿verdad? Entonces yo les traje una cinta, es como para hacerle un detallito al arreglo. Sacamos la cinta. Esto es para hacer un lacito. Lo puedo montar así, como también lo puedo montar así. Aquí vuelvo a picar la cinta. Lo amarro. Con mi tijera mágica, ¿verdad? Mi tijera yo la saco. Aquí vuelvo a acomodar mi tijera. Mi tijera quedó normal. Aquí le puedo poner un lacito a mi arreglo, como para ponerle la tarjeta a quien va dedicada. La tarjetica a quien va dedicada, ¿verdad? Exactamente. Entonces aquí agarro una cenefita de estas que quedaron aquí. Lo paso por encima de mi solidaster. Y lo amarré. Aquí es para ponerle la tarjetica o para ponerle un detallito al arreglo. Exactamente. Entonces volteo mi arreglo ahora y digo, aquí me pongo a verlo y digo, aquí tengo un huequito. Aquí tengo otro, ¿verdad? Entonces agarro mi margarita y le empiezo a tapar su huequito, buscando siempre tener mi arreglito tupidito e irle sacando que caiga en lo que es el oasis, que tiene su agüita, para que el arreglo quede, esas margaritas queden de día. Esta que me queda aquí la voy a dejar larguita, le saco aquí, le corto aquí y la pongo a lo larguito de aquí, ¿verdad? Ya mi arreglo está casi listo. Lo que falta es que llame la persona para que se lo lleve, ¿verdad? Entonces vamos. Lo que falta es que nosotros saquemos el nombre de la persona, ¿verdad? De la feliz ganadora. Aquí esta no necesita agua, porque ella viene, entonces empezamos a cortar y le vamos dando, esto se llama Gibson, le dicen nidito de amor. Ahorita esto se está dando en Mérida, aquí mismo en Venezuela, porque antes esto venía de Perú, ¿verdad? Miren cómo va dándole. Esos detallitos, de verdad, que es como un follaje que le estamos poniendo, ¿verdad? Como un follajito que le estamos dando, como más vida el arreglo. Hay veces que viene, hay veces que se consigue, hay veces no se consigue, ¿verdad? Bueno, mientras Durgelia va colocándole esos detallitos blancos, que esa lucecita a nuestro arreglo, yo tengo acá todas estas llamadas, ya estos papelitos con los nombres, muchas llamadas, veo que
quieren llevarse ese arreglo. Bueno, yo voy a mover bastante, bastante. Ustedes están viendo. Vamos a ver quién es la feliz o feliz ganador de este arreglo. Recuerden que este arreglo dura, me dice Durgelia, hasta una semana, amigas. Una semana de flores naturales puede durar una semana. Yo voy a mover bastante. ¿Quién será el ganador? Voy acá, voy a sacar un papelito. Voy a agarrar mis lentes para no equivocarme. Vamos a ver quién fue. Keila Cabrera. Nos llamaste de la urbanización La Victoria. Cédula de identidad, Keila. 16391593. Keila Cabrera, eres la feliz ganadora, mi reina, de este arreglo floral. Espero que de verdad lo vengas a retirar y lo disfrutes hoy todo el día, toda la semana, porque Durgelia dice... Toda la semana. Bueno, aquí ya van, síganme la mano para que ustedes vean. Ya este arreglo floral tiene nombre. Durgelia, colócaselo por ahí. Vamos a ponerle su nombre aquí a la de la feliz ganadora. Bueno, y seguimos. Acuérdense a voltearlo un poco, Durgelia. Ajá. El arreglo para que las chicos puedan tomar ahí bien. Para que los chicos bien. Vean aquí, vamos a sacarle este otro pedacito. Recomendaciones para el arreglo. El arreglo está hecho de flores naturales. Está hecho de flores naturales, tiene una base y en esa base le pueden ir colocando agua, ¿verdad? Perfecto. Le pueden ir poniendo su agüita para que él se vaya conservando. Acuérdense que si él va a estar a la luz, así en un ambiente de aire, no les va a durar mucho. Pero si está en un sitio que tenga fresco, aire fresco, sí que le pegue una brisa. Y los cuidados de la persona que tiene... Agregándole su agüita para que el arreglo vaya. Sí, exactamente. Recuerden que lo hace, absorbe y ustedes siempre le ponen su agüita si quiere que dure más el arreglo. Para que le dure más el arreglo. Perfecto. De verdad, muy bonito el arreglo. Ahí lo estamos viendo. Espero que la persona lo disfrute. Lo disfrute, le guste. Y cualquier otra persona que quiera que le enseñe a hacer un arreglo, estoy a su disposición. Me llaman con sus flores. Yo le digo el sitio donde nos vamos a encontrar. Y hace su arreglo, o sea, su detalle, talleres, sí, un taller talleres. No, pero también una persona que esté necesitada de hacer un arreglo, un perfecto, lazo. Perfecto, buenísimo, una, chica. Se le puede, no nada más en un arreglo, dar esa demostración. Se le puede dar la demostración de lo que la persona quiera aprender, de lo que quiera trabajar. Perfecto, verdad, bueno, buenísimo, verdad, gracias Durgelia por habernos acompañado, yo encantadísima con el programa de hoy, me gustó, de verdad, me gustó lo que es elaborar este arreglo floral con flores naturales, de verdad, muy bonito, gracias por haber venido. Bueno, gracias a Dios y a ustedes que me invitaron, gracias, felicitaciones hoy en el Día de la Mujer a mi hija Durama, a mi hija Dalimar, a mi mamá Rosa de Martínez. Y estamos a la orden para cualquier cosa que quieran aprender, que quieran saber. Bueno, de verdad, bueno, chicas, gracias a ustedes, a todas esas mujeres bellas que nos vieron hoy, que disfrutan del programa. Espero que les haya gustado. Espero, Keila, que vengas a retirar tu arreglo. Mira, ya yo estuviera acomodándome para salir a buscar mi arreglo. De verdad, miles de gracias. Felicidades a todas esas mujeres bellas de Venezuela. Disfruten su día. Se les quiere. Desde aquí, de Taller de Manualidades, de todo el equipo, miles de saludos y felicitaciones. Que el Señor Jesucristo me los colme de bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.